Hola, bienvenidos nuevamente a mi cocina. Soy Gloria Castro y hoy les voy a hacer otra deliciosa receta y es una torta de espinaca. Tengo este manojito de espinacas y también para la espinaca que voy a hacer tengo cebolla ya cortadita en cuadritos. Esto va a ser al gusto ahí. Si a ustedes les gusta bastante la cebolla, pónganle bastante. Si no, pues como a ustedes les guste. Una cucharadita de sal, una cucharada de fécula de maíz, o sea maicena, pimienta negra, pimienta al gusto y dos huevos. Esto es lo que vamos a estar utilizando para esta deliciosa torta de espinacas. Para un desayuno o para una cena, excelente. Así es que vamos a comenzar. Voy a apartar esto por acá. Quiero enseñarles que la espinaca es una espinaca bastante tierna. Son hojas pequeñas, pero sí, la voy a cortar. La voy a lavar muy bien porque aquí no las tengo lavadas. Tengo que lavarlas, desinfectarlas y luego vamos a cortar muy bien las hojitas, menos el tallo, solamente hojas es lo que voy a cortar y ya se la voy a enseñar. Ya corté las espinacas y hoy lo que voy a hacer es agregar los huevos, la fécula de maíz, la cebolla, la sal, que aquí la tengo, una cucharadita, y la pimienta. Vamos a mezclar muy bien, que se integren todos los ingredientes. Ya tengo el sartén en el fuego, ya está caliente, donde voy a poner esta torta, o sea tortilla. En algunos países le dicen tortilla. Ya que la tenemos bien mezclada, vamos al sartén. Voy a poner un poquitito de aceite. Podemos poner mantequilla o margarina, lo que nosotros queramos. Vamos a distribuirla por todo el asiento del sartén. A fuego medio vamos a cocinar las espinacas. A fuego medio es para que no se le vayan sus propiedades, sus nutrientes. Vamos a distribuirlo, que quede parejito lo más posible que se pueda. Y así vamos a taparla para que cueza. Voy a destapar. Cuando ya se mire doradita de las orillas, es momento de darle vuelta. Vamos a asegurarnos que quede bien despegadita y luego vamos a poner un plato para darle vuelta. Volvemos a colocar el sartén, solo retirando lo que está medio pegadito, y luego volvemos a colocar. Ahí está. Volvemos a tapar otros 3 minutos. Ya va a estar. Miren qué fácil, rápido de estar estas delicias. Apagamos fuego y ya pasaron 3 minutos a este otro lado. Y ya, vean cómo está. Fácil y deliciosa. Se ve deliciosa. Bueno, a mí como me encanta, es una delicia para mí. Así que por eso les digo que es riquísima. Miren, ya les encantó, ¿verdad? Ya les gustó. Yo sé que la van a hacer, la van a preparar para sus hijos, para su familia. Miren qué rico. Entonces, esta es una idea para una cena o un desayuno muy nutritivo y delicioso. Le he puesto un poquito de crema, crema de vaca, para poder acompañarlo. Vamos a disfrutar de esta ricura. Miren cómo está. Solo vean la textura suavecita, muy tierna. Se le ve ese color de las espinacas muy rica. Y a mí me gusta untarla así de crema. Solo observen. Muy deliciosas. Créanme que está increíble, deliciosa. Entonces, si les ha gustado mi receta, les ha gustado mi video, espero manita arriba que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Y el que aún no está suscrito, lo invito a que se suscriba a mi canal. Es completamente gratis y nos vemos hasta el próximo video, si así Dios lo permitiere. Bendiciones para todos ustedes. Abrazos y besos hasta donde se encuentran.